Bienvenidos a este bonito martes de trío en Lavando de Noche. Yo soy Hilda Isa Salas y cuando no me encuentra aquí, me encuentra en Twitter, Instagram y TikTok como arroba Hilda Isa. Oigan, qué gustazo, casa llena. Ya estamos todos, un trío se compone de tres personas y aquí estamos. Le presento en primer lugar al guapo cabello rizado que come sabroso, dueño de TV Notas, Gilito Huerta. ¿Cómo estás? Ay, no, manitas, me la buena que yo sea dueña, porque yo soy un simple esclavo de ahí. ¿Cómo están, mis lavanderos? Qué gusto, qué placer vernos cara a cara, frente a frente, teléfono con teléfono, como nos estén viendo, pues. Aquí ya estamos listos para echar el chisme. Y harto chisme que hay hoy, qué bárbaro, un listón, bueno, desde la Ciudad de México hasta Mexicali, así de largo está el listón. Y por supuesto también está en este bonito martes de trío. El socio de este programa mayoritario está el plebe de la casa, el único reportero de espectáculos con título nobiliario, váyanselo sabiendo, y la queso, Hugo Alexander, el conde de Peñaflor, ¿cómo estás? ¿Cómo que no me doy cuenta? ¿Cómo estás, plebe? Oye, tengo una duda. Una duda. Si dijiste que Gilito es el más guapo, ¿eso es porque yo soy el más feo? No, también eres guapo. Ah, eres bueno. Diferente. Ay, soy, es bajadera. Soy de belleza rara. Oye, perdón que hoy no tenga mi luz, pero era el ventilador o la luz y dije, a la chingada la luz. Quiero tener el ventilador. Buenas noches a todos. Porque inclusivos. Aquí sí somos inclusivos, no como en los hoteles de Acapulco. Ah, mire, vamos a empezar con otra nota, pero mejor ya que la mencionas, empieza con esa. ¿Qué pasó con un hotel en Acapulco? Oye, pues resulta que una de mis perdidas, son tres, ¿verdad? ¿Qué tan experto soy yo en perdidas? Originalmente son dos, pero luego se les unió Kimberly Origin, a las que dejaron botadas unos señores camioneros que iban a pasar por ellas, son Wendy. Paola y a Wendy. Y Paola. Y la tercera, que siempre se junta con ellas, es Kimberly, la más bonita. Oye, y ya se me fue el nombre de la que me discriminaron. Fue Kimberly. Paola. Pues resulta que ahí tienen a mi Paola en la alberca, con lo que viene siendo pues el novio, ¿verdad? El novie, porque inclusivos. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Que un empleado del Hotel Emporio Acapulco le dijo, híjole, sí, sí, se me van separando porque aquí no se pueden andar besando porque eso es de... No, es cierto, eso no es de... Eso lo estoy diciendo yo. Pero básicamente entonces la otra dijo, uy no, préndanme el TikTok. Se puso a transmitir plebe que me la estaban discriminando y le decía, y me das la cuenta porque aquí me están discriminando. Y la verdad sí me dio ternurita el video porque se suelta a llorar porque pues está horrible que hayas apartado toda una semana para que te vayas a hacer lo que se te dé tu regalada gana al hotel y que nomás porque le dio un besito a su novio, alguien dijo que la cámara de seguridad, que se andaban fajoneando. Todo está bien, plebe. Yo nomás quería hacer hincapié, una pequeña observación. Que dice, y nos vamos. Pero entre ella y el novio, la que paga la cuenta es ella, dice, y nos vamos, y sacando de su cartera y pagando ella, chichifeando a su novia, me llamó mucho, mucho la atención. Porque además dicen que tenía pagado de aquí al 31, plebe. Y todos alrededor se sumaron ayer y decían, no te salgas, porque la gente sí la empezó a reconocer. Hasta todo esto, la chava, pues la compañera, pues sí tiene empuje en las redes. Y le empezaron a apoyar. Tanto fue la presión que ya el hotel tuvo que mandar un comunicado en sus medios oficiales, plebe, ofreciéndole una disculpa. Ponen hasta su nombre así de señora completo, que fue el actuar de una sola persona y que no representa el pensamiento de todo el hotel. Pues sí, imagínate echarte a toda la comunidad LGBT, XYZ encima, pues no. Sí, todo el dinero rosa. Deja que de eso, ¿qué tal si el viaje lo pagó a meses sin intereses y cada mes el coraje que va a ser el entrepado por pagar el viaje que ni disfrutó? Ay, no, qué formado. No, pues que se quede, pues si está pagado, que se quede hasta el tren. ¿O tú te irías, plebe? Por supuesto que sí. No sin antes hacer un Edo monumental.
Ah, claro. O si ya se fue, que solicite. ¿Eres experta en eso, en hacer E2? Señora Hedera. ¿Y te devuelven tu dinero? A veces sí. No. Ah, bueno, no sé. A veces sí. A veces no. A veces sí. Debes de ser esas feas personas. ¿Has visto que el Oxxo dice, si no te damos tu ticket, tu compra? Bueno, yo he visto personas reclamar. Yo digo, no tienes que hacer, hermano o hermana. ¿Tú eres de esas? Obi. ¿Vas a gorrear al Oxxo? No, pero si me hacen algo que yo considero que no es buen servicio al cliente, mira. Pero es que hay gente que a eso se dedica nomás. Ah, claro, como por ejemplo, si no se le da su ticket, su compra es gratis. En el drive-thru, si no se le, igual la misma. Va gratis. O por ejemplo, había una pizzería, no sé si es Domino's o Pizza Hut, que si el repartidor no llegaba y En abría la FaceTime. caja para mostrarte la pizza. Neta. Neta. Entonces, a veces se me mataban. Pero sí he reclamado porque llegó, en vez de 30 minutos después, llegó 35, 37 minutos después. Con cronómetro en mano. Ajá. También, ¿para qué andan ofreciendo cosas que no? Exactamente. ¿Lo ilusionan a uno? No, yo Sé no. que sí. Yo nomás reclamo, plebe, cuando me aumentan el pasaje aquí en Cuernavaca, porque pues uno tiene que cuidar sus centavitos. Y Oye, después la coca ya está en 30.50. Yo pagaba 28.50 y pues junto mis pesitos y llevo lo justo al Oxxo y me salen con que son 30.50 y yo, ¿qué? ¿de qué ¿de tamaño? ajá, ¿de qué tamaño? De 2 litros. ¿Cuánto Está cuesta la de barata. 2 litros? No, sí, ya contigo sí. ¿Cuánto cuesta la de 2 litros aquí, señor Garza? Creo que aquí cuesta como $25. ¿De 2 litros? No, señor Garza, no. Y si la de 3 cuesta 44, $42. Pero a lo ¿La mejor de es la 3? retornable. Esta es de las que les entrego en base. Ah, ok, sí, no, entonces sí. Que ese, bueno, ahí sí he hecho coraje porque tú vas con tu envase vacío, vas por tu coca llena. ¿Y por qué la cajera no te cobra con el? Ah, no, agarra mi envase todo lleno y le saca ahí el gas a mi coca y yo, estás tonta, ¿por qué no cobras con el que te estoy dando vacío? Tienes razón, ya me enojo, ahorita vengo. Él quiere hablar. Dios sé. Es que, según yo, aquí en Ciudad de México no existe ni de la de 2 litros. ¿Cómo los discriminan? Lo que yo he visto es la chiquitita de plástico. Después Ajá, sigue la la gordita. chiquitita de lata. Ajá. Después la lata Ajá. normal. Ajá. Después la de 600. Después la de 1 litro. Litro y Después medio. hay una que se llama litro más 250, que en algunas tiendas las encuentras, no en todas. Después sigue el litro 750. De vidrio. Es No, una es todo de maravilla. plástico. La de Y vidrio, de después. medio litro de vidrio no hay. No, según yo, no. Como ya no tomo eso, ¡ah, ya del otro! Y Y después luego, ¿qué siguen dos sigue? litros y medio y tres. Y yo me acuerdo a que me digan los lavanderos de CDMX si existe una de 2 litros. ¿Cómo crees que no va a existir la de dos si es la más vendida? No. No existe de Acá dos, plebe. es la de 3 litros la que rifa. Nunca encuentras. Ay, pues que nos digan los lavanderos. Ay, así con esa bonita reflexión de los tamaños en los que venden la Coca-Cola. Vamos a dar pase. Oye, iban a decir que también a otra de las perdidas le pidieron matrimonio, ¿no? Pero, o sea, es que yo lo leí, pero dice Huguito que es fake. No, yo ni siquiera. No, pues no, a mí se me hizo fake. Lo que pasa es que está como en una lanchita de acrílico see-through, Ya por transparente. ser pobre, piensas que es fake. No, no, sino como que estaba muy preparado porque está Kimberly, la más bonita. Sí, cuando reacciona de primera vez a algo es muy expresiva. A menos de que se haya trabado de la emoción, la entiendo,
Pero era así como, le estaban ofreciendo el anillo y la otra. Mana, luego bailas, di sí o no, algo. Y como que no quería aceptar el anillo, como que sí, como que muy raro todo. Entonces se me hizo como preparado, como actuado, como no orgánico. Ay, la otra orgánico dice. La jueza Hilda Salas ya determinó que ese video es falso. Fake. Y que Dice venga ahora. la Kimberly a decirnos si es verdad o no. Caso cerrado. Pues muy bien, señor Garza, ¿nos puedes poner ese mensaje, por favor? Porque nomás veo que van subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. ¡Va, Suguito! Octavio Hernández dice, super sticker. Gracias, Octavio Hernández. Gracias, doctor Hernández. Y Y pone, hola, solo paso a saludar, me está ganando el sueño, pero mañana los voy a escuchar en Spotify. Besos al guapo de guapos. Gracias a su novio Gil. Saludos desde Houston, señor producer, mi horóscopo, por favor. Garza, te estás viendo lento con los horóscopos. Octavio, es la segunda vez que me lo pides, pero no me has dicho que si no eres. Ah, ¿Cómo? no, pues si eres vidente, tú Aquí debes me de has saber. visto. Claro. Ajá, eres vidente, tú debes saber. Contesta. O sea, a ver, Aries. mi Octavio tiene, ¿de qué es Tauro? O sea, está bien que Monividente me enseña cosas, pero no puedo adivinar tu signo. Tienes que decirme. Que ya Ven, cuando tú sientes uno. cuando Moni sale de Unicable, le avisan al señor Garza. Señor Garza, préndale. Y el señor Garza está con el celular grabando todo lo que dice para volverlo ya para él. Exacto. Daniel Villegas dice: Hola, Gilito, saludos. Hola, hola. Uno más, Gil. Soporta. ¡Ah! Nacho Rosas, like y compartir. Un beso a nuestro jefe de información, Nacho Rosas, junto con Henry de Gales, antes de que me diga de cosas. Lupita Robles, que tiene ahí su pastillita de los que nos becan. Dice. Gracias. Oye, ya no hemos hecho video de becación, ¿verdad? Mañana voy a ir otra vez al mitote de Ana María Alvarado, plebe. Que yo. Ah, oye, pero ahora sí mándanoslo a nosotros, porque luego lo vi en el cuarto de Nova y dije, ¿cómo yo subiendo lo de miembros y...? Es que quise ser compartido porque también lo del cuarto de. Pero mañana será exclusivo para. Así antes que lo diga Gustavo Adolfo, lo voy a subir. A Me los parece suscriptores. muy bien. Como Muy bien. Lupita Robles que nos dice: Buenas noches, trío de cuatro. Saluditos desde Mexicali con noches aún frías. Love you, lavanderos. Gracias, Lupita. Corazón de Peña. Nacho Rosa nos dice: Saludos, Isugi tu Gil. Isugi tu Gilito. O sea, nosotros, pues. Saludes. De todo un poco, saludos desde Culiacán, Sinaloa. Resumen de Amor en el Aire y Casa de los Famosos. No hay. Y a la que discriminaron fue a Kimberly. De hecho, ya le dieron el anillo de compromiso. Bien. ¿Ves, plebe? Leí que era Paola y en la nota que me Paola. mandaron decía Paola. Ay, pues a una de las tres perdidas le pasó esto. Pero lo Y chistoso del video, ahorita que acaba el programa, vayan y vean, lo chistoso es que la que está alegando y la que paga y la que manda en esa casa, es esa la perdida. pérdida. Va, Suguito. Ay, mi Joy Ramos dice: Buenas y espumosas noches, ya me soltaron y los puedo volver a ver. Apapachotes para todos, los quiero mucho. Un aplausito para mi Joy. Qué bueno, Joy. Y un corazón de peña pirata. Lupita Robles nos dice: Lavanderos, 24 personas mirando en YouTube y solo 10 likes. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Oigan, hay un chorro de cosas. ¿Qué pasó con Natalia Alcocer, Gilito? Cuéntanos. Oye, fíjate, que yo con un dolor de cabeza en la mañana y que abro así las redes
Y que me encuentro eso en vivo, que así de, me están deteniendo en este momento. Y yo, ¿pero cómo? Hasta me levanté más y me tomé dos paracetamol para aguantar el en vivo bien. Porque resulta, ya sabe que sabemos que tiene este pleito legal con su ex marido por la manutención de las niñas, por el pasaporte que no se les da, por la violencia psicológica, verbal y emocional que sufrió ella y todos los etc, 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 que sabemos. No les gusta mi bonita cuchara medidora, es igual. Y entonces, pues que resulta que tuvo una comparecencia, una audiencia, algo así, que saliendo, así le dijeron los policías, está Mata. notificada, queda usted detenida. Okay. Entonces así de, no, sí, no, sí, son 2 horas de arresto, no sé qué. Y en eso, traca la matraca, que nos vamos enterando que tiene 7 meses de embarazo, porque tuvo una Ah. amenaza como de aborto, que tuvo contracciones y llegó a sus arrestos en ambulancia. Chale. Creo que solamente estuvo como 2, 3 horas, después como que la dejaron salir. Y a la fecha, ahorita, en este momento, 9:39 de la noche, que es la hora nacional, está en un hospital, en cuidados, bueno, no en cuidados intensivos, pero está en observación, porque sí tuvo, no sé el término, Amenaza de pero aborto. pues es que no, ella no puso amenaza de aborto, la historia no dice Trabajo de amenaza de aborto. parto. Yo leí que era ¿No? trabajo de parto. Ah, bueno, pues, o sea, el chiste es que tiene que estar en observación y quieta, como para que no pase mayores este rollo, pero pues que mañana tiene otra audiencia y que mañana sí va a ir al búnker. Ay, no, mi comadre Natalia. Primero, ¿en qué momento se embarazó? Pues, ¿te explico? Traca la matraca le dio sabroso. Con el Michael. Ajá. Y el chiste es que esa mujer en verdad no para de sufrir. Literal, ella sí es, no pare de sufrir. Oye, no está peleada con la mamá y vive con la mamá y demandó a la mamá, pero vive con la mamá. Todo es raro con ella. ¿Sí sabías? Sí. Sí. La misma madre, creo que la mamá también hace en vivo. Si mi hija es una mala, no sé qué. Y la otra en el otro cuarto. No, es que la mala es mi mamá. Yo digo, órale. Bueno, o De sea, estos momentos entre madre e es muy hijas. triste la situación que está viviendo, evidentemente, por esta violencia que ella dice y asegura que ejerce su ex marido sobre ella y sobre las niñas. Es muy triste que la notifiquen y con este estado de embarazo de 7 meses, porque además dice que los 7 meses son los más peligrosos. En buena onda, no nos asusten con eso, ¿no? Pero pues mañana veremos qué pasa. Ay, no, es que mi Natalia es así de. Es que esta mujer en verdad ya le pasó algo. ¡No! Siempre va a haber algo más que nos sorprenda. Todo. Ella es la vikinga. ¿Ella es la vikinga? Ajá. La de, ¿Por qué es la no, vikinga? señora. No, señora. Yo no le permito que me hable así, le decía a mi Laura Bozzo. Ay, sí es cierto. Ay, Sí, oye, comadre. pero Rápido, ¿les sobre... cuento un chismecito? Chisme. Me informan, me comunican, me comentan que debido al gran éxito que ha tenido esta Casa de los Famosos. ¿Quién la hace Endemol? ¿Sí la hace Endemol? Simón, con Bueno, que Telemundo. creo que Endemol y Telemundo ahorita, o sea, son como primos, pero ahorita como los primos lejanos que ya no se quieren ni hablar ni ver, pero que les falta un contrato, todavía otra temporada. Entonces, que ya se van a sentar que porque varios, tanto ejecutivos de Telemundo como ejecutivos de Endemol, quieren una casa de los famosos Revenge, ¿no? Si los que se quedan un paso, los que no sé qué, entonces puede que Los otra vez regrese la tía peleoneros. Laura, la tía Natalia. No los ganadores, porque ya obviamente ya ganaron. Pero imagínate Cervoni. una casa, Natalia, Laura, no pude hasta nadie, ¿va? Nadie figuró. Bueno, la Nicole Chávez, pon tú. El rey Terry grupero para Grupero. hacernos Ajá. desatinar. Mr. Bonnie. La otra, Grupo ¿cómo se llamaba? Fugitivo. ¿Cuál? Daniela. La Daniela, Miss Nacho. Celia Lora. Manelik, por Es supuesto. que La que era algo de no sé si van, Lupillo. no sé si va, la Rosy, no, la Mayeli Alonso. Fue la primera en salir. No sé si quieran tanto el primero como el segundo, creo que ellos no, porque son como los que llegaron casi muy al final, ¿no? O independientemente del ganador, otro quedó literal 5 minutos antes de que se saliera la última, ¿no? Pero pues imagínate, esa sí estaría buena otra vez, Miniurka. Y ahí te va la otra. En esta relación amor-odio de primos lejanos que ya no se quieren tanto como lo mencionaste,
la siguiente temporada de La Casa de los Famosos sea esta que nos describes o una como las que ya conocemos, en México va a ser transmitido por Televisa Univisión. Porque se hizo el trato y ya los derechos no los va a tener Telemundo para México. Fíjate. Y soporta Gil. Oye, como también vieron, ya saben que en TikTok aparece todo. ¿Ven que hace 8 días, 15 días, cuándo fue la bonita boda de Juan Rivera ahí adentro? El domingo pasado. Que entró toda la plebe Rivera, ¿no? Que la Rosy, que Doña Rosa, que el hermano Pastor, no sé qué. Hay un clip, lástima que no le di cómo guardar porque se me fue. Pero está Damia y Pati Navidad en el cuarto. Y así, la Pati así de, fíjate que las papitas, que no sé qué, la Damia así. Oye, ¿tú te acuerdas cuando nos dijo la Rosy que quitaban el 24-7 para hacer esas cosas? Y no, o sea, la Pati de Navidad así de, y entonces sí te gustan las papitas, ¿verdad? Pero ¿cuándo lo quitan? Acuérdate que nos dijo la Rosy. Balconeando a la producción. Entonces Balconeado se bien acerca y le hace, este pantalón te gusta, le hace, ay mamita, ya, ya como que mi Dani ya captó, dijo, ah, sí, me gusta este pantalón. Maná, agarra la onda. Estuvo padre, estuvo padre. Oye, Sí. plebe, que a propósito de los Rivera, Ajá. ¿quieres saber qué hice? ¿Qué hiciste? Te Te estaba compraste un leyendo. disco de ellos. No. ¿Quién compra Estaba. discos ahora? Pues, ¿qué tal si él? ¿Qué tal si Estaba todavía tiene el leyendo. estéreo de 5 discos? De... No, estaba leyendo el periódico Reforma, porque pues uno está suscrito, ¿verdad? Y soporta. Y viene, y venía una nota de la Chiquis Rivera plebe, que porque se está presentando ahorita en el Lunario, yo dije, no anduvo diciendo que canceló no sé cuántos shows en la República que por la inseguridad. Y el Lunario, como le caben, creo que 40 personas, dijo, ah, pues al Lunario sí voy a Son llenarlo. como 300, ¿no, Gil? Más o menos. 500. 500. Dependiendo del espectáculo, ¿no? Si hay mesitas o si es pues así, a ver cuántas le caben. Pero lo que me llamó la atención de la nota plebe fue que ella dijo que ya no es Chiquis Rivera, que ya nomás es la Chiquis, que porque ella no se piensa estar colgando del apellido de la familia y que agarro el póster y que pongo en mi Twitter. Pues ya no era necesario que se quitara el apellido porque todos recordamos que la mamá ya se lo había quitado y hasta sin herencia la dejó, hija. Yo creo que Pero, por eso es que ahora sale y dice eso, ¿no? pues sí, yo digo, ¿estás de acuerdo que ya no era necesario que se lo quitara? Ya ni lo tenía. Pero aparte el absurdo de la mujer decir, yo no quiero que me relacionen con los Rivera. Mana, intenta sacar esa música que haces. Tú nada más siendo Chiquis, ponle Chiquis López, Chiquis González. A ¿Cómo se ver llama cuándo tu vas a papá? tener a toda la prensa rodeándote, preguntándote acerca de tu disco. O de los Ozempic que te inyectas. Ay, manita, hay mucho odio en tu ser. O de sus galanes. Hoy te dice que tiene novio, que tiene novio. Oye, pero esto, o sea, la verdad, esto es espectacular. Yo no sé si se hizo o no se hizo, si inyectó o no se inyectó, si se hizo la lipo o no se hizo la lipo, si tomó el juguito de limón con café que está muy viral en TikTok. Yo no sé qué diablos hizo, pero está espectacular. Sí, ha perdido muchísimo peso, pero ella dice que es por la tiroides, que porque se dieron cuenta, lo descubrieron y el doctor le dijo que estaba mal y que por eso ha bajado mucho de peso. Yo no estaré mal de la tiroides, hermana. No, yo de lo que estoy mal es de la tragoides, por eso por eso lo Cualquier cosa voy a decir que la tiroides, plebe. hospitalaron. Oye, que la Chiquis dijo que ella es bisexual, ¿sabías? Escuché la entrevista que hizo en un podcast de Estados Unidos, sí. Pero ya lo había dicho. Y en uno de sus libros, ¿no? Ajá. Ok, Pero ¿quién incluso leyó? ¿cómo? Digo, ¿quién leyó el libro de la Chiquis? ¿Alguien? Yo. ¿Lo compraste o te lo regaló? Sé No, honesto. o sea, lo mandó a la redacción y yo agarré un tiempo y lo leí y lo devolví. Como biblioteca. ¿Te los prestan como biblioteca?
Es que antes cuando nos llegaban los libros, sí, nos mandaban como 8 o 10. Y se Yo lo tengo rogaba. el de Ingrid Coronado, plebe, que te prometí hace como 6 meses que iba a leer. Pasa. Y luego, el resumen de cada capítulo. El club de lectura que estamos esperando. Ajá. Ahí está mi Ingrid. Ingrid, yo aporté, espero que con Mira, eso. es más. Mañana que vienes a la CDMX a tu orden, en lo que se hace el bonito pleito adentro, quiero una foto tuya sentada en la banqueta leyendo a Ingrid. Tienes, es que ese es mi problema, plebe, no sé aprovechar el tiempo. ¿Podría hacer eso? ¿Tú crees que lo voy a hacer? Pues sí. Como yo que tuve toda la mañana libre, pregúntame qué hice. ¿Qué hiciste? ¿Qué Entonces. hiciste? Ya que sí. Y luego a las 11 dije, ay, voy a hacer algo. Medio hice algo y otra vez. Dije, en lo que se TikTok. caliente el agua. Fíjate que yo en la mañana desperté y vi La Venganza de mis ex, que es maravilloso, ya saben que el reality estúpido a mí me gusta, ¿no? Y después me aventé hoy, él recogió un poquito la casa, que lavé el traste, que el desayuno, ya sabes, después ya me vi ventaneando, me dio el dolor de la cabeza y me momí Ah, un ratito. taneando, sí. ¿Te Mimiste, ¿no? mimiste? Sí, un ratito. Y ya me paré, me bañé, me puse guapo, porque ustedes no creen que uno amanece así. No, my darling, uno se pone más. ¿Se Y ya me puse acicala? el chef. ¿Usas la máscara que usa Laura Bozzo, rejuvenecedora? Y la No, vieja. fíjate que hago mal, pero no me pongo nada en la cara. Nada. Mi bloqueador solar. Deberías de ponerte bloqueador solar y dejar de jalarte la cara así. Porque para donde la jales, para allá va. ¿De qué hablamos? De la cara, Me perdí en la primera jalada que dijiste. Fue así es de. que me quedé pensando y dije, ¿para dónde la jala? Sí, para allá Hasta es va. más, me permiten un momento que voy a servirme agüita porque sí necesito así como pasar la saliva bien. Por favor, no te jales nada. No, 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 jamás. Ay, no, que se lo celebran un mensaje. Es Cristi, nos mandó Ay, mi tía Cristi, yo diciendo vulgaridades. un super sticker. Oye, que Vaya. la tía Cristi que se pinta el cabello, que ya no se lo pinte. ¿Por qué no? Bueno. Ay, se ve que sí le dan el cuarto de lavado bien seguido, ¿verdad? Infórmanos, para eso estás. Mi Isa no pudo porque estaba viendo TikToks. Todo el día me ocupé. Y nos dice Cristi, los quiero, mis amores, me encanta verlos siempre. Y nos manda besos. ¿Pero qué pasó? Ajá, jaja, Huguito, eres lo máximo. Que me dejes en paz, dice. Ay, ¿qué Que pasó, nos Gil? digas qué pasó. Gil Huerta nos ignoró. Bueno, sigamos leyendo mensajes. Laura González dice, buenas noches, lavanderos. Buenas noches, Laura. Claudia Rand dice, ¡Oli, neni! ¡Saluditos! Se refiere a mí seguramente. ¡Saluditos, Claudia Rand! ¿Te dice Neni? ¡Hola, neni! No, se refiere a mí. Hola, mi Clau. Y besos al Ah. cumpleañero, al señor marido. Feliz cumpleaños. ¿Qué vendes? ¿Eh? ¿Qué vende? ¿Vendes? Porque eres Neni. No, no, no. Pues vendo la caricia, ya saben. Ah, medias horas. Vender lo que ya se sabe que es gratis. No, maestra, por eso ya se vende. Porque la inflación, el huevito está caro. Vende caro tu amor, aventurere. Voy a hacer una versión inclusiva de aventurera donde la aventurera sea trans. Que sea aventurere. ¿Te gusta, Gilito? Bueno, no me voy a adelantar, pero te voy a comentar algo de eso. ¿Qué? Es que hoy fui a MasterChef. Venga la imagen. Clara, la que sí. Me quedo Para callado. Liz, Gabriela Cosby. Nos puedes ir platicando si quieres. Pura belleza Ah, nos si quiere, no, pues acompaña. quítenla, la gritona hasta que me Ana tuvo harto. Patricia Rojo. 20 años en la pura conferencia de prensa. Ahora imagínate en el programa cómo nos va a tener a todos. No, pues son 20 artistas, influencers, Las cantantes, hermosas actrices. Mónica Ay, Dionisio y la Victoria cosita que yo la amo. Yo crecí con cositas. Todos Leiva. mundo Ay, crecimos con mira. cositas. El ¿Te Padre tomas el José de foto con ella? Jesús. Jimena
Mucha personalidad, pero entre ellas está Manuna. Tú te recordarás muy bien, Hilda, y sé quién es Manuna. Claro que sí, ganador de Bake Off. Ajá, estás platicando con él, bla, bla, bla. En eso, o sea, escucho y nunca se refiere como así de hermane, juntes, nada de eso, ¿no? Y le digo, ay, tú no hablas con la E, y se me cae viendo así de, ¿o por qué tendría que hablar? Y ya, pues una disculpita, no la vuelvo a preguntar. Pero se ve que va a estar bueno, ¿eh? Me gustó como este cast. Hay como mucha variedad. Es que yo no me imagino en un equipo al padre José de Jesús, tú vamos con mi Fabiola Campomanes, que está aquí como toda acá, intrépida, adrenalina, bla, 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 y mi padre José de Jesús. O con el cibernético que tiene tatuado, creo, la Santa Muerte. Ajá. Órale. Entonces, sí está como que muy diversificado este pex. Sí, caray. Y Emir Pavón robando el color de tinte a Manuna. No, deja de eso, deja de eso, Memir Pavón, es de cabellera gruesa, porque con tanto tinte que se ha puesto durante años y no se ve calvo. Es que es crespo, crespo. Ajá. Estoy quedando pelón de acá. Y tú nomás usas el gel. Y yo nomás, mi tío Nacho y ve. Pero bueno, MasterChef inicia el 14 de mayo, domingo 8 de la noche. Regresa mi chef adorado Adrián, que es lo máximo. Lo fui a saludar, no empezó a molestar como siempre. Nos reímos muchísimo. Y pues ya, vamos a ver ahora quién será el gran ganador de MasterChef. ¿Y qué es lo que nos están diciendo los chefs en este otro video que nos mandaste? Ah, no va. Interesante. Es un video de lo que vienen siendo los bonitos aspectos, para ilustrar. Ello No, pero es que Adrián no. Herrera y Poncho Cadena, así que les agradecemos mucho. Y sobre todo lo que queríamos que conocieran en TV Azteca es duplicamos el tamaño del foro. Es un foro nuevo, tenemos el mercado techado Ah, más es que grande de sí, el foro está Latinoamérica, grandísimo, ¿eh? hay un invernadero, De hecho, el entonces foro, tenemos o sea, la de cocina, todo todo para lo que hemos toda la hecho ya audiencia de son nuestro dos foro. foros, Y porque bueno, por dividieron otro las lado, estaciones. hicimos Señor, pues, una ¿qué es que este exhaustiva señor? búsqueda Que de no nos nuestras importa. celebridades, ya la conocerán, y eso fue la Ven que idea siempre era principal como la para ofrecer al misma, público ¿cómo le un dicen? producto Base, de calidad. plataforma, Así que estación. los invitamos a Una estación para la dos. nueva Y en temporada. medio tenía para lavar los trastes. No, ahora ya están divididos y cada uno va a tener su estufa, para lavar los trastes, su bote de basura y todo. ¿Y no te acuerdas que la temporada pasada tuvieron que hacer los retos por equipos al principio hasta que salieran todos eliminados para dejar la cantidad que sí cabían cada uno en su estación? Ajá. No, ahora ya cada quien va a tener su estación. El mercado sigue igual, pero aparte metieron invernadero. Porque va a estar todo lo que es, así que el perejil, que el cilantro, que el epazote, que la manzanilla, ahí va a estar directo corto, ellos van a tener que cortarlo. Tienen un comedor que no sepa cómo para qué, no sé si ahí van a Para los deliberar. invitados. Acuérdate que luego cuando hacen retos llevan invitados conocedores de la materia. Los utensilios se ve que sí, le metieron sabroso el marketing, porque harta marca, harto patrocinio y harta cosa que dije, ay, esta cosa yo ni sabía que existía. Supongamos, ven que se está haciendo viral de la máquina para helados, del ninja o algo así, ya también está ahí. Súper Ajá. bien. Mientras Sí. no sea como la temporada pasada que todo querían, todos los retos fueron en la olla express, porque era la que tenían que promover del patrocinador. Y ahora van a Ah. hacer un mole de callo de no sé qué mugre en la olla express. Tienes 5 minutos para hacerlo. Mija, pues el que pagaba. El que pagaba. Oye, La ¿quién conductora, a produce mí en lo personal, no me llama, no me gusta, se la pasó gritando todo el tiempo. ¿Quién? Claudia Lizaldi. Ajá, silencio. ¿Quién produce? No Siguiente sabe. pregunta. Ah, El ok. Sí, no. productor. No, el productor. No creo A ver. que le vaya bien. Permíteme.
Va a checar el comunicado. Ah, porque dijo, oye, tantos árboles y seguimos, no hay buena onda. Fíjate que, no, my darling, no lo dicen. Ni ellos saben. Pero muy bonito hicieron su lista y vean, ahí, sí, aquí es. Ya está su arroba del Instagram de cada uno de los participantes. Ya que importa qué son, es el nombre y el arroba. Exactamente, que es por cantidad de seguidores que contratan a la gente ahora en la televisión, muchos se quejan. Pero fíjate, supongamos, lo que sí, bueno, no es que me haya gustado, pero dije, ah, órale, está padre. Mi Poncho de Nigris atendió a cada uno que le pidió una entrevista y de buena cara y divertido, al que podremos, bueno, yo creía que estaba como, no engreído, pues dije, este va a salir rápido y ya va. Se quedó, fue de los últimos que se quedó. Fabiola Capomane fue la de las últimas que se quedó. Cosita y el padre José de Jesús fue de los últimos que se quedó. Mi Ivonne Montero con el tacón número 17 que se puso y sus ojos grises bien bonitos. También fue de las últimas que se quedaron. De las primeras en irse, Liz Vega. Liz Vega. Eduardo Capetillo Jr. Pedro Ajá. Prieto también atendió y se fue, pero es que Pedro Prieto traía el bebecito. Ajá, y hacía muy bien. Y en el foro pusieron el aire a todo lo que da, entonces no sabíamos si hacía más frío afuera con el diluvio o adentro en el foro. Ay, qué cosas, ¿no? Para un bebé sí está crítico. Uh-huh. ¿Cuándo empieza? 14 de mayo por Azteca 1, y en la siguiente semana, como el 16, 17, dije, es que dijeron miércoles o jueves. En Discovery Health o ¿cómo se llama el canal? Discovery Health. Ahí sí. También lo van a pasar. Qué bonito. Vamos a ver otra nueva temporada. Sí, le tengo que dar clausura a la nota porque si no luego el cine me reclama. Me dice, te valió sombrilla mi nota. No puedo brincar otra cosa hasta que no le... Muy bonito todo, Gil. Preciosísimo. Gracias, de nada. Si tú no lo permites, vamos a ir a mensajes. Claro que sí. Samantha te dice, sí, hay de 2 litros. Sí, hay de 2 litros. Pues es que, perdón, aquí en las Lomas no. I'm sorry. ¿Qué te haces si te tomas la coca en bolsa con popote? Porque no dejan ¿Nunca? Sacar el vidrio. ¿Nunca tomaron coca en bolsa? Ay, espera. Coca específicamente, no. Fanta. Pero refresco en bolsa. Eran los Boing. Eran los Boing. Afuera de la escuela. De triángulo. No, pero estoy diciendo que en bolsa. Boing en bolsa. Ajá. Había un señor que llevaba las papas fritas y los Boing, y para no darte el cristal, te lo ponía en bolsa, te lo amarraba y con popote y te llevas tus papitas. Y eso valía 5 pesos el paquete en mi época. ¿Te doy asco? Creo no, que valía dice así. Valía 3.50 cuando yo era niño, hace... Ah, es que en el pueblo siempre está más barato que en la ciudad. Bueno, pues tú dirás, acá jamás nos sirvieron en bolsita. No, manita, pues es que allá estaban más preocupados en cruzar la barda y no ahogarse en el río que la bolsita, como sea. Pon tú que sí. Viene muy insoportable mi Gil, ¿eh? Hoy viene, pero con es todo que, este es señor. Como no fui al gimnasio y como me he dormido y todo, pues estoy con la energía, tengo que sacarla y tengo que molestar a alguien. Desde que es íntimo de Claudia Lizaldi, lo perdimos. Con decirte que sale, buenas noches, y todo, no, porque entonces, fíjate que no sé qué. Buenas noches, no, entonces, fíjate que no sé qué. Y nuestras comadres de Brasil ya empezó. Ah, ok, ya, ahora le va. Ay, pobrecita. Ay, sí. Por eso estaba preguntando quién es el productor o los productores, porque capaz pues que fue para lo que nos alcanzó. Fue para lo que nos alcanzó. Ya nos habíamos gastado todo el dinero en los dos foros para hacer más grandes las estaciones. Exacto. A lo que quedara, la tubería del agua cuesta. Cuesta el sistema de irrigación. Ajá, el invernadero para que las plantitas no se nos mueran al segundo programa. ¿Prefirieron nuevo comedor que pagarle bien a otra conductora? Ajá, y mira, no estoy seguro, no quiero caer en lo venenoso, pero estoy
casi seguro que el vestido que usó fue herencia de mi Tatiana de uno de los programas. ¿Pero qué tal las botas? Le vi las botas que le llegaban a la cadera casi. Ay, Marita, pues es que esas... Por eso. No, esas botas no. Bueno, están muy lindas. Señor Garza, por favor. Dice Diana Saavedra, hola a todos los lavanderos y al trío Galaxia. En martes de trío, por fin se nos hizo. Hola, Diana. ¿Cómo que por fin? Si ya llevamos varios juntos. Vemos. Y también dice martes de comerciales de Cheesecake Factory y yo con mi té verde nomás. ¡Mana, qué belleza! Un Cheesecake Factory, que las rebanadas son inmensas. Gigantes. Marisela Barrera dice, hola Hilda, Isa, Huguito y Gil, buenas noches, saludos y bendiciones desde Houston, Texas. Houston, Texas. Hi, how are you? Erika Garibaldi, yo tengo una abuelita que me sube y me baja. Soy el like número 15, estamos cortos de likes. Saludos, Huguite, Gilito, Hilda y Mr. Producer. ¿Qué pasó con los likes? A ver, manita y así. Diana también nos dice que monividente ni... ¿Qué monividente ni qué nada? Marco Vidente en acción. Ovin. Marco Vidente. Silvia 68 dice, hello, trío de tres. ¿Qué tal la producción de La Casa de los Famosos Tres? Le regaló al cuarto tierra la jefatura para que por fin salgan nominados los del cuarto agua. Pues, ¿qué son los caballeros del zodiaco o qué? Ajá. ¿A qué hora sale Andrómeda? Laura González nos dice, Huguito, cuéntalo de Anita, un adelanto. Cuéntanos. Pues es la segunda audiencia respecto al tema de el despido injustificado de Ana María Alvarado. Recordemos, ¿tiene que ir la tía Maxi a fuerza? Pues a fuerza, no sé si es en esta o en la que viene. Lo que a mí me explicaron es que si hay una tercera y Maxi no se presenta, automáticamente le dan a Anita una constancia que diga no conciliación, y con esa hojita ya la puede demandar. Mientras no haga estas conciliaciones, no puede demandar mi Anita. Mañana es la segunda de tres. Se espera que llegue ahí Maxine o el abogado. ¿Qué hora es? 4:30. Capaz que Maxine puso de pretexto que a la hora pasada ella estaba al aire y dijo, no, pues no puedo faltar a mi programa. Y ahora por eso es a las 4:30, para que no haya pretexto. Chancy sí, Chancy no. Yo tengo entendido que se esperan hasta la última, ya el último recurso para presentarse. Que antes, pero al fin y al cabo son como puntos negativos, ¿no? Sí, pero de todas maneras, si van a decir que no hay conciliación, ¿a qué van? Nada más mandan al abogado, va a ser más tiempo, y cansar a la persona que está en el trámite. Eso sí. Es lo que... ¿O no le dijo a la tía Pati Chapoy que ya en 2 semanas estaba ese asunto arreglado? ¿Qué fue lo que Anita dijo en su canal? Dice, aquí va de dos, dice, bueno, 2 semanas ella va a decir sí quiero llegar a un arreglo con ella, o la otra es que va a sobornar al juez para que el juez tire de a loca a Anita y diga, ah, no, Maxine es inocente, no se le debe nada. Dice Ana que son los únicos 2 escenarios. Si tan segura está Maxine de que en 2 semanas se le va a arreglar el numerito. Uh-huh. Pues así van con las 2 semanas. Esperamos tu reporte. Sí, por favor. Oye, ¿qué pasó con Jimena Sariñana, Huguito? Ah, pues que ayer se presentó en la feria del caballo de Texcoco. Acabó el concierto, se fue, plebe, ¿y qué crees que pasó en cuanto ella se fue? ¿Qué pasó? Se agarraron a trancazos a su manager y a su staff. Subió este comunicado que dice, en este post debería haber fotos de un show que di en la Feria del Caballo de Texcoco, un show con un público hermoso y que nosotros disfrutamos muchísimo.
Lamentablemente, a 2 minutos de que yo me fuera del lugar, unos hombres encerraron a mis músicos y a mi equipo en un camerino, mientras que en el otro atacaron y golpearon a mi production manager hasta dejarlo completamente ensangrentado. Lo que dice es que a raíz de esto, el manager está delicado de los ojos, plebe, y no hay más información. O sea, ya no dijo cuál fue la razón de este atentado, si fue porque no le querían pagar, si fueron personas ajenas a la feria. La feria ya salió a mandar un comunicado diciendo que ya se pusieron a investigar, que porque para que todos digan que la feria es segura y que no la gente empiece a decir, ay, pues no hay que ir porque pues ahí le pegan a la gente, o los mismos artistas, los que faltan por presentarse, agarren y digan, pues no hay que ir porque capaz que nos pasa lo mismo. Hasta muda se quedó de la impresión. No, exacto. Yo creo que más bien esto sería para perdón, es que síganle ustedes porque hay que controlar a esta perra que siente que se manda sola. Dale con todo, dale con todo. ¿O no, Mijilito? ¿No promovemos aquí la violencia contra los animales? No, oye, pero sí es muy triste que, pues que pase este tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo en una feria con personas. Aparte, co lo comentaban varios programas de lo tiraron a baldío. Y sí, es que, o sea, vas a la feria de Texcoco y al lado no hay nada. En serio, yo nunca he ido a esa feria. No, si quieres te doy tiempo para que te arregles bien el cabello. No, me estoy arreglando mientras tú me cuentas. Pensé Entonces, que me ibas pues. a decir, si quieres, yo te llevo a la feria. Pues sí, también. Fíjate que este año no creo ir. No hubo un artista así. El viernes viene Marisela aquí a Cuernavaca. Vieras de Ay, bonito. hay que ir, hay que ir. Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hierro. Pero por si las dudas, en la última grada no vaya a haber chingadazos adelante. Ay, ¿cómo? ¿En dónde fue? También. Ah, pues en el concierto de Yuridia, del auditorio, el segundo, también hubo golpes en el auditorio. ¿En serio? Ajá. Que haga como Pepe Aguilar cuando lo fui a ver ahora que estuvo ahí en la plaza. Se estaban agarrando a golpes como por en medio. Y la gente pretendía que mi Pepe Aguilar parara el pleito. Ah. Mi Pepe Aguilar dando unas palabras sentidas de Juan Gabriel, el maestro, me dijo. Y todos, voltea, voltea. Se enojó y les dijo, a ver, pagaron por ver lo que está aquí abajo, no lo que está allá arriba. Déjenos que se madre. Así, los de Yuridia. Ajá, no, ya había acabado el concierto porque ya estaban las luces prendidas del auditorio. Vean así que la séptima, octava fila antes de que se acabara así el auditorio. Eso de que dicen, te cobramos menos porque a veces tu manita va a tener que agarrar la luz. Eso. Se Allá donde agarraron la la pared se une con el techo. Ajá, donde ya estás así. Lo que viene siendo el palomar. Capaz Allá allá el me... Palomar, supongamos en el auditorio, está el segundo piso, pero si tú compras de en medio, es un precio. Si tú compras de super al extremo, ya es más barato. Al extremo. Oye, ¿qué pasó con lo que pasa es que vamos sobre el tiempo y quiero que nos cuenten todo, por eso les pregunto. Ay, vea. Bueno, suficiente tengo ya, es que quiero Gracias, saber. Lavanderos, por acompañarnos un martes más. No, mejor cuéntame de Vic Andrade, ¿qué pasó con Vic Andrade? ¿Qué pasó, Huguito? Ay, pues mira, que estaba viendo yo el Instagram. Y que voy viendo esas fotografías y mi memo del bosque diciendo, yo te apoyo en lo que decidiste hacer. Y pues yo me espanté porque dije, ¿qué está pasando? Y creo que tú sabes qué está pasando porque ellos no han dicho nada. Si por ellos dos fuera, yo estaría aquí con el No, queso en la fíjate, boca. ahí te va. Resulta lo que yo entendí, porque pues, yo no estuve ahí, ¿no? Vika compartió la foto que ven ustedes del lado izquierdo donde está abrazada. Bueno, no, pues las dos fotos las compartió, más bien. Las compartió desde el sábado en la tarde. Y también compartió un post en las historias de Instagram de que si te duele el seno, si no te dan, o sea, si vas a tus estudios y todo está bien, por favor, chécate, no te vaya a pasar lo mismo que a mí. Yo entendí o sobreentendí
que lo más seguro es que ella se sintió mal de los senos. Ella, recordemos que hace muchos años se puso unos implantes. Y Sí. que lo más seguro es que se los retiró por salud, como todas esas actrices que se lo han retirado, una Michelle Renaud, una Tali García, porque empiezan a tener dolores y fiebres y cosas muy, muy raras, porque los implantes, al fin y al cabo, pues son agentes externos a tu cuerpo. No, y tenían Entonces, como ay. hace algunos años tenían tiempo de caducidad, no son eternos, los tienes que Claro, cambiar. entonces yo creo que fue como ese rollo de que ella se empezó a sentir mal, acudió al médico, le dijeron, hicieron estudios, le decían que todo bien, ella siguió investigando y lo más seguro es de que se retiró los senos para estar mejor, porque si te fijas en las fotos ya no se ve como tan voluptuosa como antes. Sí. Sí, sí me gusta Y para que sea. todo sea primero por la salud. Yo te creo, Miguelito. Si tú lo dices, es más, ahorita acabando el programa lo voy a tuitear. Por dos, por Hey. dos. Sí, está pasando mucho. Esmeralda Pimentel también hace poquito subió publicó algo en Instagram diciendo prácticamente lo mismo y mostrando las bolsas de que el implante, pues, las que se había puesto, pero que ya se las sacaron y estaba celebrando su explantación. Ahí fue que ¿Así se conocí dice? la palabra. Implante, explante. Quiero ¿Mm? pensar. Analógico. Y desplante es el que le hicieron ustedes a mi Claudia Lizal, yo y en Masterchef. Ay, sí, nada más nosotros, ¿y tú qué? Que me la mugrosearon. No, los reporteros no la quieren. ¿Por qué? Por Es agradable. una persona. Yo la verdad es Bueno. que nunca, o sea, le he entrevistado, ¿eh? Entrevistado dos veces a lo mucho. Me ha tratado bien, pero pues, hasta ahí. Yo la Ya entrevisté está. varias veces por error. ¿Ah, ya está qué? Ya está como el fan de Litzy, que como no lo saludó, se arrancó a hacer un hilo que hasta tendencia se volvió. ¿En ¿Lo dónde? viste? No, yo no lo vi. ¿Para qué les cuento si no lo vieron? No, pero yo de Claudia Elizalde sí les puedo comentar que yo lo entrevisté muchas veces y varias de esas no fueron tan agradables. Con la que sí ya de plano dije, nunca más en la vida te vuelvo a poner la grabadora para preguntarte nada, hija. Fue una vez que llegué a una conferencia de prensa en el Hard Rock Café de la Ciudad de México. Claudia, ¿me permites un momentito para una entrevista? Claro que sí, envidiosita. ¿Cómo estás? Yo. Envidiosita. Dije, ¿oí bien? Dije, bueno, espero pues que no te cueste mucho en tu tiempo, ¿verdad? No, dime. Aquí estoy para servirte, ¿no? Hijo. Pero Maná. ¿no le preguntaste el por qué? No. Le hice dos, Ah. tres preguntas y me di la vuelta y nunca más la he vuelto a entrevistar. No, yo le he preguntado, ay, no te escuché bien, ¿qué me dijiste? Y si te hubiera dicho por. Ya que te he dicho, ah, ok, gracias. Y ya te vas. No, cuando te dijo envidiosita plebe, le hubiera dicho, ah, sí. Oye, culerita, nada más para saber, queremos saber. Así. No. Tampoco. No, Bueno. tampoco. Es que no, me ha faltado inteligencia emocional en muchas ocasiones. ¿Tu tercer ojo? Una flor. Gilito Vidente. Por eso. Pero, ¿podemos tirar mensaje, señor Garza, por favor? Ya estamos tirando pa'l monte todos. Marisela Barrera dice, pues según creo que Maxine tampoco esta vez irá a los juzgados. Vive sin drogas. Exacto, se la flor de vivir sin drogas. No, si la lluvia está bien ácida allá en el DF ya. ¿Me toca? Sí. Pues Carlita sí. Barragán. Hola, bellos lavanderos. Yo ya mejor hoy. Ay, qué bueno, amiga. Un beso. Le ¿Qué dio el le bicho pasaba a otra vez. Carlita? Otra vez la agarró el bicho. No, comadre, ya en buena onda. ¿Con quién te estás juntando?
Silvia 68 nos dice, y lo del arresto de a Natalia Alcocer afuera de los juzgados y con un embarazo de 7 meses, te digo, ay no, yo sí, yo, pero yo en el vivo estaba así de, ¡oh, Jesús del huerto! ¡Oh, sí se la van a llevar! ¡Ay, no, 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 no! Y ya todo eso transmitió en vivo, ella llevándosela a la policía. Sí, dijo, bueno. Terminó así de, bueno familia, me van a arrestar, espero salir pronto. Oye, qué buen plan el de mi Natalia Alcocer, que me diga cuál tiene, de que hasta en los peores momentos no te falla. Ajá, y no, no se le pixeleaba, yo creo que de tanto que he ido a las audiencias, ya tiene el wifi bueno de ahí. Porque no se le pixeleaba ni una imagen. Mentira. Diana nos dice, Natalia demandó a su mamá porque teme que tomara partido en el pleito con el ex marido. Ay, no, pobre de esa mujer, en verdad. Nacho Rosas dice, ¿y quién es Natalia Alcocer? Perdón, no ubico. Ay, no, Nacho Rosas, ya eres nuestro jefe de información. ¿Cómo le vamos a hacer? Mi Natalia Alcocer es... Se nos pixeló este señor, se nos trabó. Ah, mira, eso no le pasaba a Natalia, fíjate. Por dar un ejemplo, pero síguele, Gilito, tú. Marisela Barrera nos dice, dijeron que la Casa de los Famosos ahora será de Univision y Televisa, que ellos tienen los derechos. Para México. No, no dice para México. ¿Qué dice, Huguito, al final? Al final dice Hamping Guabing. ¿Y cómo debe decir originalmente, Isa? Yo que fui a la escuela de Miss de baile, es Hamping Waving Hand Pink Waving. O sea, es una manita que se hace así. ¿Se están burlando de mí? O de mí. Basquilito. Sí, Silvia 68 nos dice, yo no vive con la mamá, dio a entender Natalia que su mamá era alcohólica y volvió a caer. Aparte le prestó un dinero y ya no se lo quiso regresar. Y la amenazó con sacar cosas de Nat cuando andaba mal. Te digo que pobre de mi Natalia, todo le pasa a esa mujer. Todo. Por las flies no le voy a prestar nada a mi mamá. ¿Qué te pasa si todo lo que tienes y todo tú es de ella? ¿Qué le vas a andar prestando? Sí, pero ¿qué tal si luego me amenaza con ventilar mis cosas? Lili Peluchido dice, coquitas de vidrio hay de las chiquitas de 500 mililitros y de a litro. Y sí, Gilito, acá en la Ciudad de México hay de a 2 litros. Pues mándenme una para corroborar información, por favor. Que se haga el estudio de mercado. En el siguiente martes, plebe, les voy a explicar por qué la coca de Cuernavaca es más rica que la del DF. Yo ya lo comprobé. Por las aguas con las que se hace. Pero sí es más rica, ¿te has dado cuenta? No sé, nunca compré. No me acuerdo cómo sabe la de... Mañana que vaya, te voy a llevar una coca de... Corre el riesgo de que allá llegue el tiempo. Y sin gas. Toda meneada. Pero señor, bueno. Garza, ¿a ti cuál coca te gusta más? Porque aquí la hay marca. Debate internacional. La que se aspira. La verdad es que era mejor la de Estados Unidos que la de México. Excuse me, Mr. Producer, para que me entienda. Como dirías tú, una disculpita. Una disculpation. Oye, Hugo, ¿qué pasa con Presente, Pati Chapoy? Maestra. ¿Qué pasa con con lo de Pati Chapoy y Daniel Bisoño? Ah, pues que ya pueden ir en paz, la misa terminó, entonces ya no tienen ningún pecado. El mismo reportero que nos dio el pitazo a todos de que había una orden de arresto por 36 horas en su contra... Hoy dice y puso documento que avala que ya una jueza plebe les dijo, no tengan miedo, de mi cuenta corre que nadie los meta al bote y que falta todavía una audiencia final por ahí de abril
para que les entreguen el amparo y no proceda este tema que no se ha confirmado, pero la bonita revista donde trabaja Mijil dice que la pedera, en este caso es mi Daniela Spanik, que les puso una restricción en donde no la pueden mencionar. Ahora, yo me acuerdo que Ingrid Coronado hizo lo mismo con TV Notas y un día la sacaron en portada y decía, la conductora con apellido de Cajeta, así decía la revista. Y como no podían usar su imagen, eran sus sombras de Ingrid nomás. ¿Verdad que sí lo hicieron? Es correcto. ¿De quién fue la idea, Yurita Gil? Mía. Mía. No. Yo también a veces, como ustedes, me sorprendo de lo que publicamos. Ay. A mí no deja de sorprenderme el pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Un vaciado directo de la entrevista. Pregunta. Ah, porque así tiene que ser. Sí, en el TV Novelas es igualito. Ajá. Tienes que poner la pregunta. Para que o sea, lo único que hacemos es tratar de tener una buena reacción, porque hay unos artistas que te contestan que, bueno, se ve que nomás llegaron a tercero de primaria. ¿Y que no hacen sinapsis o cómo? Ajá. Y entonces, así como te decía, entonces sí, porque entonces sí fue blanco, entonces pues por eso te decía que entonces pues sí, sí le embaracé. Respuesta, sí le embaracé. Tantán. Sí, sí, porque de pronto la entrevista dura 44 minutos y nomás tienes una página para publicar. Tienes que agarrar la carnita de la carne de la nota. Exactala. Yo me acuerdo que había ocasiones, a mí me sucedía eso, pero con los audios, había ocasiones que platicando con el productor del programa, decía, no, esa sí déjala que trastabillé toda. Y nos aventábamos el audio como de 3 minutos para, sí, me embarazó. ¿No sabes cómo me choca eso los que hacen sus videos de YouTube o de TikTok? Por decir que te ponen el video completo de 3 minutos cuando la respuesta es sí, la embaracé, pudiendo poner los trinches 4 segundos donde lo dice y ya. Bueno, y en el TikTok no odias a los que 3 minutos, 2 minutos 58 minutos. Sí. Ah, ya no me da el tiempo. Parte 2. Yo no hago eso en mi TikTok, que ya no me ha dado tiempo. Ya se me olvidó de qué iba a ser el TikTok hoy. Ah, mañana les subo video también de mi Anita Alvarado. Ay, por favor, para que estemos pendientes. Yo voy le voy a sacar jugo a esa nota, plebe. No sabes. Más que las notas a Chabelo. Me parece muy bien, muy bonito. Nada más leamos unos mensajes. Que dice Blanquis86. Hola, buenas noches, chicos guapos. Les mandamos muchos abrazos, los queremos. Beso, Blanquis, para ti y para mi tía Franci. Les mando un besito. Besos. Diana, besos también de Gilito, que no va a las reuniones lavanderas. A las jirafas. Diana Saavedra dice, a la chiqui sí le heredaron muchas nachas y como sea, salió adelante, hace lo que puede con lo que tiene. Norberta Juárez dice, lavando 3X, ¿por qué? Porque que no te hicieras la cara para ninguna parte, porque para allá se te iba a ir la cara. Ahí fuiste tú. Literal. Beso, Norberta. Jorge Ferretti dice, saludines a todos, paso de rápido porque estoy trabajando, los viajes no se pagan solos. A ver, y pausa. Ahí se va. Me reclama mi poca asistencia a las convivencias lavanderas. ¿Okay? Ajá. Lo acepto, lo asumo, se pide una disculpa, claro que sí, pero pues yo no veo que el señor Maganda vaya, solamente lo he visto en una. ¡Oh! ¿Lo invitaron? ¿Lo invitaron? Ah, ¿ya no lo invitamos? Ah. Majaderos, ¿lo invitaron? La invitación se hace
En el cuarto de lavado, mi vida. Ajá, está en el cuarto de lavado. ¿Que se tiene que hacer personalizada? A ustedes se las hacen personalizadas. No. ¿Será el presidente para que se la personalice? Ajá. Ni que la tuviera de oro para que hacerla personalizada. No, y acá entre nos, mis tías dijeron que no lo invito. No, no, no es cierto. No es cierto. Yo, todos los días que son, ponemos el lugar y toda la semana digo el sábado es el sábado. Sí. Que no nos hace caso. Es más, deberías de ser así como Big Brother, expulsación. Así de repente, de no participan, vámonos a la fregada. Hey. Bueno, el que no asista al en vivo de mañana en 8 para los miembros, se le va a hacer expulsación. ¿Cómo? Mañana de 8, ¿cómo? ¿Cuál en Ajá. vivo? Para el miércoles de la próxima semana, hagamos un pequeño breve, 30 minutitos, jiji, jaja, para los miembros de este H canal. Ay, manita, pero Diosito está muriendo por nosotros, son vacaciones. Por eso decía que al siguiente. Les va a dar expulsación. Órale, va. Raquel, Oli. Oli, buenas noches, ya la ve. Acompáñenme a tender unos pantalones. Hola, chicos. ¡Qué milagro! Creo que les hablan a ustedes. ¿Por qué? Yo la semana pasada vine el lunes y martes, me aventó lo que un día fue, no será, la bonita historia de, no me acuerdo de, de la Pati Navidad y el tipo Jorge no sé qué, ¿ves? Memoria fotográfica tiene este señor, vas juguito. Y mi tía Cristi te pone en tu lugar, dice, no, Gilito, yo aún no estoy dispuesta a envejecer con dignidad, me lo voy a seguir pintando hasta los 90. Y la que soporte, dice mi tía. Es que en el cuarto de lavado hablábamos algo de que tanto tinte se va a caer pelona o algo así. No sé quién estamos comentando. Y la tía Cristi dijo, ay, yo me lo sigo pintando. Tú píntatelo, tía. Si te da la gana pintártelo azul como Emir Pavón. Píntatelo. Para que seas, ¿cómo se llama la de Disney? ¿Qué es azul? ¿Miedo? ¿Terror? ¿No? ¿Tristeza? Tristeza. Tristeza. Sadness. No, te sé que no vi la película. ¡Mira! ¡Ay, es Agnes! Soy yo. ¿Cuáles son las otras expresiones que hay para decirte cuál eres tú? Alegría, disgusto, enojo, miedo y tristeza. ¿Miedo me queda claro que no es? No, este señor es disgusto, la muñequita verde. Ah. Oye, ya te dijeron disgusto. Evidentemente la alegría soy yo. Mi Gilito no está de acuerdo con la repartición. No. No, sí. ¿Verdad que eres la verdecita? Bellota. Pero la verdecita es la que se mete como una tacha, ¿no? No, esa es alegría. La que dice. ¿Entonces la verde qué es? La verde es la que, ay, no puede ser posible. ¿Cómo se les ocurre que va a ser eso? Odiosa, pues. Hoy fuiste. Jamás. Hoy fuiste. Bueno. No, my darling. Aquí a los compañeros. My sweetest heart. Vas, Gilito. Vladimir Secua Flores Morales Aguilar, Lulú de Vidrio. ¿Lo que te daban en la primaria? Ay, mira, Poy. Silvia 68 dice, jajaja, deben de hacer la noche de chicos. Son muy ocurrentes ustedes dos solos. Isa, no te me sientas. Hoy es la noche del trío, pero estos dos serían un éxito asegurado los miércoles. Pues yo estaría dispuesta a dejarles el martes ellos dos solos si quisieran. ¿Quieren? Tiembla Pepe y Teo, versión 2023. Y que soporten. No, plebe, porque si no ya no te vería ningún otro día. Bueno, por eso. Luis Tacio. Buenas noches, mi trío favorito. Qué gusto verlo. Es que, ¿por qué ponen qué gusto vernos de nuevo juntos? Si ajá, como si hubiera pasado 8 años, como si fuéramos Timbiriche Reencuentro 3 o las Pandora.
Obvio, yo soy la más bonita. Ya me contagiaste tu enojo. No, Yo pido que ser no. Isabel. Yo amo a Isabel desde su discurso de la gordofobia. Es mi gurú. Todo lo que diga Isabel, yo le creo. Pero, bueno, es que te queda más por tu tonito así acapulqueño a la Fernanda. A mí. Y mire, y si tú y yo que somos blanquitos, podemos ser las hermanas las Curain. ¿Quién es Isabel? Las Curain. Ah, Isabel y Isa. Oye, a mi Isabel la estaban acusando plebe de ser la que reveló que Manuel Mijares ya no tenía una novia, una cosa así. No sé. Yo la vi en algún programa, no sé, ya no sé si en el de Maxine, en el de Flor Rubio, en el de Javier, en algún programa era un chacaleo y le estaban preguntando, oye, ¿y por qué revelaste tú que Mijares ya no tiene novia? Y la otra viene ofendida, no, hombre, no, hombre, no. Pues es que como ya entrevistan famosos todos, Ajá. No, ¿sabes? pero no, nada más su video, su entrevista de Isabel, que la que habla más es ella. No la he visto. ¿Es la que Sí. habla más? Le hace así, oye Isa, cuéntame, cuéntame cómo te fue tu infancia. Isa, no, pues sí, fíjate que yo, claro, porque eres de Mexicali, no, cuéntanos, ¿cómo fue tu primaria? Me acuerdo que sí me platicaste. Es que Y sí, yo tal. fui a la primaria aquí en Sí, Mexicali. claro, y entonces también jugabas voleibol y básquetbol, qué bárbara, siempre ha sido así como increíble. Así se la vive. Ay, yo la amo, aunque no vea sus entrevistas. Ella sí podría ser la versión femenina de ¿quieren monólogo? Ajá. ¿Quieren? Ay, mi Isabel, yo la quiero mucho. Qué bueno, ella no sabe ni quién eres. Ay, no me importa. ¡Estamos ácidos hoy! Pero mira, yo vengo en positivo porque soy la alegría. 23 Mexique. Dice, pero la arrestó la policía bancaria, todo muy raro. Ajá, todo fue muy Sí, es verdad. raro. Pero en verdad, terminando este bonito en vivo, váyanse a sus redes sociales y ahí está su en vivo de mi Natalia. La agarraron los de Santander entonces por no pagar sus La tarjeta. tarjetas. 23 Mexic, son re buen trío, échense un bolero. Qué envidia. Eres mi bien, lo que me tiene extasiado. Porque de ti Ay, estoy no, qué. enamorado. Qué adultos me salieron, yo no sé qué es eso. Ay, seguro. Yo iba a Claudia cantar Pan. Amorcito Corazón. Más Amorcito viejo. Corazón, yo tengo tentación de un beso. Y ya es lo que me sé. Claudia Ram, así somos TV Notas. Ja, ja, ja. Hola, saludos a TV Notas. Es la nueva generación, la que viene atrás de mí. Saludos, por ustedes me quedé sin trabajo un día. ¿Y te portas bien con los delante? ¿Por qué te A quedaste ver. sin trabajo? Lo contaré cuando cuente mi autobiografía plebe y en la que quiero que me No. interprete William Levy. Ahí lo digo. ¿Qué? Ay, manito. Ya hacen que no llego yo con $1,000,000 y le digo, oye, quiero que me interpretes, ya ni en biografía, plebe, en mi cortometraje. ¿Y qué hacen? Vámonos. ¿Y qué hacen que él me interpreta? Ah, pues si Está vamos bien. a pedirle a los Reyes Magos, yo quiero que me interprete Marjorie de Sousa. No, ya en serio, no se estén pasando. La bandera es móchense para nuestras bioseries. ¿Tú quién quieres que los interprete, Ah, yo Kitty? creí que para nuestras cirugías. No ocupamos cirugías, ocupamos las mascaritas que vende Laura Bozzo. Ah, que sí, ¿verdad? Ahora Los resulta. hilos tensores o no sé qué. Yo No, me quiero veo que me todo. interprete mi Ponchito Herrera. Ándale, una mirada en mi niña en la escuela. No, no, pues no vamos a cantar Rebelde porque ahorita no nos queremos con el Rebelde. Porque nos ¿Por qué? explotaron en Televisa con los sueldos. 18 mil pesitos le pagaban por show. Eso le pagaban a Maite y a Cristian Chávez por cada mes de trabajo en la telenovela. Oye, pero ahí no es problema de Televisa, es problema de ellos. De que desde el inicio mi Televisa les dijo, les voy a pagar 18 mil. Si ellos aceptaron, ¿cómo le hacemos?
Es como si a mí me dices, oye, fíjate, no sé, te invito a comer, pero tú pagas tus viáticos. Y luego vengo aquí y despotrico, es que pinche vieja coda, no me dio para el Uber. Pues no, quedamos que iba a ser así, tú aceptaste. ¿Pero qué crees, manito? Ese tema lo platicamos ayer en Lavando. Mira, ponle play al capítulo de ayer y te lo echas. No, mi amor, si no estoy explicando la nota, solo estoy poniendo ahí una acotación. No, no, no quiero debatir, no quiero. Es más, ya vámonos. Ya Vámonos. acabé. Ah, Regalos del Corazón dice, hola, ya llegué y nosotros ya nos estamos yendo, O sea, maná. regalo Dale, del corazón, próximo, manita, venga. ponle otra vez F5 a tu página y ya te carga el video completo. Dice, dejen su like igual. Dejen su like, no sean así. Por favor, por favor. Por Por favor. favor. Mira, ya que nos Ay, vamos. no vi ¿Qué? el programa de la saga de ayer, el de los espectáculos. ¿Habrá estado bueno? No. ¿El programa favorito de Gil? Oye, que ese señor, quiero denunciar públicamente, plebe, que la semana pasada, ya ves que yo leí, nos compartieron por ahí la información de los, del MasterChef, y el otro señor se agandalló, yo hice primero mi TikTok, creo que por eso me enojé y mi inconsciente ya no quiso seguir haciendo TikToks, porque el otro dijo que era su exclusiva de él, y luego inventó, porque empezó a decir, tengo información de que no va Manuna, porque es discriminación. Que no había representante de la LGBT y que a Débora Grande no la habían querido y no sé qué. Haciendo hola. Débora Pero Grande ese no hizo ni niño es como casting. la chimoltrufia, porque a las 3 decía, va a estar Pedrito Sola, por eso los de Ventaneando hablan bien del programa. A las 4, no hay representantes de la comunidad. Él tuitea todo a ver qué pega y ya luego dice que le atinó, pero. Pues ha sido el caso de muchos que triunfan en las redes sociales. ¿Qué tal que comenzamos a hacer lo mismo y mira como espuma? Así que elijan qué se van a querer inventar para el próximo martes. Así sensacionalista, amarillote. ¿No? ¿No les gustó? Bueno, no. Déjale, pienso. ¡Ah! Los Simpsons. Me voy, hijo. Piensa cabecita. Así la hacía. Ah, pensé que porque Winnie pues amarillote. También, y con rojito, amarillote con rojito, su camisita roja. Pero Winnie pues mujer, ¿sabías? No. ¿Qué? ¿Qué les pasa a Winnie pues mujer? Se los Pues juro. no. Ay, ¿qué te pasa, mi Winnie pues mujer? ¿Cómo sabes? Porque hay un estudio. ¿Cómo la pantera rosa es hombre? ¿Así es estudio? ¿La pantera rosa sombré? Bueno, es masculino, es él. Mi Winnie, Qué pues, una asperito. osa. Vivimos todos engañados. Pero en el próximo, ¿Cómo? ¿qué quieres, plebe? ¿Quién se ¿Qué? aventó esa fumarola? Algún loco que yo decidí creerle, por lo eso me convierte en más loco aún. Qué bueno que no estamos en una estación, haz de cuenta, Radio Fórmula Plebe, ya nos hubieran Bien censurado tanta recorrido. tontería que decimos. No, sí también ponen cada cosa que dices neta, pero pues cada quien, ¿verdad? Ya tienen locutor androide, ¿ya viste, plebe? No. No. Mira, Ya dice. tienen locutora de inteligencia artificial. Creo que se llama Nat. Campos. Y ahí está mi Nat dando las notas. Se me hace que mi Nat va a acabar ahí en la silla de Shanik. Porque sale, creo que justo a las 11, plebe, te da el resumen de las noticias serias del día, mi Nat, y hasta te opina y Oye, todo. pausa, no comentamos rápido antes de irnos. ¿Los quiénes van a ser papás? Claro, Carlos con Rivera. este vamos a empezar, ¿no te acuerdas? Felicidades a Carlos Rivera y a Cintia Rodríguez, que van a ser papás de León. Que ya. Fíjate que yo lo sospeché el domingo en la noche. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi Cintia, ves que sube muchas historias y no sé qué. Ajá. Curiosamente, De uno que está cuerpo completo. enfermo y que tengo memoria fotográfica, como de un tiempito para acá, ha repetido historias del año pasado. Okay. Y porque en una se ve como luces de árbol al fondo, y dije, qué raro. Después estuvo en Guadalajara.
dando el concierto. Y allá, a los que no conocen, Carlos Rivera, en su generación había una de Guadalajara que se llama Leti López, que se dedicó un tiempo a la comedia musical y ahora vive en Estados Unidos y Guadalajara, ¿no? Y siempre que va a Guadalajara, él le da los boletos a Leti López para que vaya con la familia. Entonces, Leti López subió muchísimas historias del concierto, no sé qué, y en su perfil subió una foto abrazando a Cintia, y Cintia trae otro como corte y tinte de cabello, a como lo que estaba subiendo, y nada más se ve como aquí del busto para arriba. Ah, pues sí. Entonces yo dije, ay, pues digo, ¿por qué se estará? Porque siempre mi Leti, siempre es ella de que se toma mínimo de medio cuerpo o cuerpo completo las fotos. Bueno, y todos. Cintia se las toma de cuerpo completo. Pero eran historias pasadas. Sí. Y entonces dije, fue así de, voy a darme a la tarea de investigar qué pasó. Traca la matraca, que ya me la ganaron hoy. Felicidades, qué dicha. Pues va a ser niño, tiene niño. 4 meses de embarazo, y como bien dice la imagen, se va a llamar León. Lion. Por obvias razones. Me hubiera puesto academia. Académico. Carlos León, León Carlos, algo así. De seguro se va a tener otro nombre. León Felipe. León Felipe. León. Leonidas, ¿te gusta, plebe? Leonidas, no tanto como León Felipe, prefiero León Felipe. Ay, sí, Tony Tri Mexic. Ventre Mexic. ¿Qué dice, Gilito? Y luego el Pedrito metiendo lengua en un programa de YouTube. No le he visto. Perdón, no se me antoja verlo. Yo vi nada más el clip donde está el señor prendido a otro señor. Mucho más joven, pero también señor. ¡No! No, Mexico. Que Winnie the Pooh es LGBT. Ya no más falta eso, que a mi Winnie the Pooh le cambien su camisita roja por el arco iris. Y precisamente. Ay, padre. Para que eso no suceda, mira. Es que estaba buscando la foto de Mileti con Cintia, pero fue historia, no fue post. Pero Mileti siempre las publica así. Ajá. Y ahora se cuenta que la de Cintia estaba como así. Claro. Con suficientes motivos y razones para que no le quemaran la exclusiva. Y está bien, no pasa nada, pero... Yo lo que acabo de descubrir es que mi Gilito se ve todas las historias de toda la gente que... Pero todas, porque yo agarro y pues ves una, dos y la tercera por error, pero mi Gilito no se... No, si todas. No se pone a hacer sus cosas. Y como me dice Milda Isa, para bien o para mal tengo una memoria fotográfica que dije, ¡ah! Y empiezo a hilar cosas. Pero ¿cómo la recuperas si es de antier la historia? Sí. Pues ya, captura de... si yo te enseñara todas mis carpetas de captura de pantalla. Fíjate, no voy a decir el nombre, pero hace muchos años cuando yo descubrí un amor secreto, lo descubrí por un letrero de publicidad de una calle. ¡No! Yo dije, están, o sea, es el mismo letrero, nada más que diferente ángulo, y dije, ese letrero lo he visto, empecé a googlear la marca, dónde se pone, ta, 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 y traca la matraca que llegué al departamento. Y entonces fui con mis paparazzis y le gritaba, persona, ¡persona! Así le gritaba y pues se salían al balcón, ¿no? Y... Dejábamos pasar una media hora, ¡persona, ve! Y el martes, amor prohibido, murmuran por las calles. De Gabriel y de Irina no vas a hablar. No, tiene muchos años eso, pero así... Porque tengo memoria fotográfica y así doy con cosas. Esa no me la sabía, tu historia del amor prohibido, qué padre. Por si quieren descubrir algo, llámenme y yo los investigo. Muy detective bien, me parece. No, ya vámonos, manita. Pues desde hace rato estoy intentando y tú te acuerdas de cosas. Muy discúlpame, más que es esa, discúlpame por querer participar en tu bonito programa. Nada, pásenla bonito, bye. ¿Qué te pasa, majadero? Lavanderos, un gusto estar un martes con ustedes, les mando muchos besos, muchos abrazos, aquí están mis redes sociales y nos vemos en la próxima, porque uno ya no sabe cuándo lo van a meter. ¡Ay, el otro! Mejor a la próxima nos cuentas otra de investigaciones privadas, huerta. ¡Plebe!
Conde de Peñaflor, ¿algo más que desees agregar? Gracias a todos los lavanderos por vernos. Y mañana les mando videito a todos los suscriptores del tema de Ana María, que ahora es en la tardecita. Ahí les voy escribiendo y nos vemos aquí dentro de 8 días, si Dios quiere. Si Dios quiere, así será. Oigan, y ya saben que a mí cuando no me encuentran, allí me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como @ildaisa. Muchas gracias por haber estado un martes más con nosotros en este su bonito espacio de chisme seguro, donde la vamos con singular alegría. Gracias por sus likes, por compartir, por los mensajes que nos escriben, por suscribirse al canal. Muchas, muchas gracias. Dejen sus likes, no sean así. Y pues nosotros esperamos el jueves, en Jueves de Chicas, y mañana habrá contenido especial para los que son miembros de este canal. Y pues entonces, hasta la siguiente, aquí los dejamos en esto que se llama Lavando de Noche. ¡Éale!